¿Qué fue lo que más te ayudó para superar tu lesión? Pues yo creo que para el tema de lesión probablemente lo que más me ha ayudado ha sido el ser paciente, ¿no? Porque bueno, llegas a un momento que puedes llegar a desesperar, sobre todo cuando ningún médico sabía decirme exactamente qué era lo que tenía y cómo solucionarlo. Entonces, bueno, pues ha sido también una de las claves rodearte de un equipo médico adecuado, de un buen equipo y bueno, al final dimos con la tecla, encontramos la solución al problema y bueno, como todo en la vida, pues trabajar duro y pacientemente, porque bueno, estas lesiones pues nunca sabes lo que van a durar y cómo te van a afectar. ¿Cuál es el máximo de golpes que te has hecho en un hoyo? No, pues ahora mismo no me acuerdo, pero seguro que he llegado a dos cifras alguna vez y probablemente en el Tour. La verdad es que tuve un torneo una vez en India en la que di un montón de golpes, tantos que me costaban olvidarlos, pero ya por fin lo he conseguido. Pero yo creo que un día de esos en alguno yo debía hacer un 10, un 11. ¿Con cuántos años empezaste a jugar al golf y quién te inspiró a jugar? A ver, empecé a jugar pronto, empecé cuando tenía 4 o 5 años y empecé porque mi padre jugaba. Y bueno, pues le acompañaba y siempre me divirtió, ¿no? Pero probablemente el jugador que me ha servido de inspiración en mi juventud, pues seguramente fuera Severiano Ballesteros. Cuando participas en algún torneo importante, ¿sigues poniéndote nervioso? Pues la verdad es que sí, me sigo poniendo nervioso, pero ya no solo en los importantes, yo creo que en cualquier torneo, ¿no? No te voy a decir que me pongo nervioso de eso, que estoy temblando, pero sí que en el tee del 1, especialmente en el tee del 1, pues tienes ese cosquilleo en el estómago que a mí me gusta mucho porque, bueno, pues me hace sentir que lo que estoy a punto de hacer o la vuelta que voy a empezar, que me importa y tengo ganas de hacerlo bien. ¿Conoces a más famosos como, no sé, Nadal o otros? Pues mira, tenemos la suerte, en el circuito europeo jugamos un torneo muy divertido, que es el Dunhill Links, que es un torneo que se juega pro-am toda la semana, y la verdad es que siempre hay un montón de famosos jugando, y bueno, pues esa semana tienes la oportunidad pues, de conocer pues, a Hugh Grant, está Denzel Washington, la verdad es que hay muchos famosos, muchos jugadores, actores o deportistas, pero bueno, también he tenido la suerte de conocer a Nadal, que coincidimos una vez cuando estábamos jugando en Shanghái. Nosotros estábamos jugando el HSBC y ellos estaban jugando en la Copa Masters y a partir de ahí, pues sí, nos hicimos amigos y desde entonces seguimos en contacto, además que él es un muy aficionado al golf. ¿Es muy duro viajar tanto? Yo no diría que sea duro, es decir, somos unos privilegiados, ¿no? El poder ganarnos la vida jugando al golf y viajando por el mundo, conociendo sitios increíbles, es un auténtico privilegio. Sí es verdad que a veces pues, te puede apetecer más o menos determinados viajes o cuando llevas pues, muchas semanas fuera de casa, pues te apetece volver, ¿no? Pero no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Cómo te sentiste cuando te comunicaron que habías entrado en el Masters de Augusta? Pues imagínate, no sé, casi como cuando te dan las notas y ves que has aprobado todo. Pues ese tipo de alegría te entra. Pero no, es un sueño hecho realidad. Tú imagínate, pues eso, toda la vida soñando con ganar el Máster de Augusta. Pero claro, para ganar el Máster de Augusta primero hay que jugarlo. Y bueno, yo en estos 7 años de profesional todavía no había logrado clasificarme. Y este año, por pues, carambolas del destino y del ranking mundial, que funciona de una manera algo curiosa, pues al final he entrado entre los 50 primeros y bueno, y voy a jugarlo en abril. Imagínate, estoy ya casi nervioso pensando en esos torneos que los ves todos los años en la tele y que prácticamente te sabes los hoyos de memoria, con lo cual ya estoy deseando llegar ahí, pinchar la bola en el tee 1 y empezar a explorar cada rincón del campo. Pues nada, que tengáis un feliz año, que estudiéis mucho, que seguís sacando buenas notas, que como sois unos chicos y chicas estupendos, os habrán traído un montón de cosas los Reyes, así que nada, disfrutarlas mucho y sobre todo seguir estudiando y haciendo deporte, que es lo mejor que podéis hacer.